¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo a la distancia. Desde luego, esta noche vamos a darle gloria a Dios platicando del poder de la oración. Dios se revela en muchas maneras a nosotros, de tal forma que lleguemos a conocerle mejor. Él se revela a través de la naturaleza. Por eso, hemos de estudiar la naturaleza y sus leyes y obedecer las leyes de la salud para que nos vaya muy bien. Dios se revela a través de su palabra. Por eso es tan importante meditar y reflexionar en esa palabra poderosa de Dios, la Biblia. De esa manera podemos disfrutar, conocer y disfrutar los 10 mandamientos y obedecerlos. Pero también Dios se revela a través de Jesucristo. Cuando oramos, el Señor se revela a nosotros por su Espíritu y nos guía y protege y nos orienta y nos anima. Dios es amor y es nuestro Padre Celestial que tenemos el privilegio de invocar. Donde tú necesites esa ayuda, la tendrás. Si tan solo pudiéramos humillarnos y orar, Él se manifestaría y podríamos conocer más íntimamente la gloria de Dios brillar. Esta noche vamos a entrevistar a una ama de casa, madre, esposa, abuela, que nos va a dar sus experiencias de ese Dios maravilloso que se ha revelado a ella, como también anhela revelarse a ti en oración, estudio y meditación. Por eso, esta noche, quédate con nosotros para glorificar juntos al Dios de lo imposible, que es también tu Padre amante. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La palabra de Dios nos dice que si buscamos, clamamos a Dios, Él se revelará a nosotros. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y es cierto, Dios está ansioso de revelarse a nosotros de muchas maneras, pero principalmente cuando oramos y estamos dispuestos, perseverantes, a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta noche vamos a platicar con Elvia Rodríguez de Colorado, así quien es. Amablemente viene a dar testimonio delante de ustedes del poder maravilloso y del amor increíble de Dios. Amén. Gracias, Elvia, por estar entre nosotros. Cuéntanos algo de ti, de tu familia. ¿Tú aprendiste a orar cuando eras pequeña en un hogar cristiano? Cuéntanos algo. Sí. Yo desciendo de unos abuelos que recibieron el mensaje de una forma, diría yo, espectacular. El mensaje del Evangelio llegó de una manera dramática. Pues podríamos decir que sí. Mi abuela de unos 13, 14 años, ya estaba casada a esa edad, y le encantaba contemplar la bóveda celeste, algo que también me heredó a mí. Yo soy fan de contemplar la naturaleza y el cielo, me fascina. Amén. Y a mí también, ¿eh? Oh, qué bueno. Sí. Y una de tantas noches que ella estaba afuera acostada contemplando el cielo, dice que de repente ella vio como que se abrió el cielo y como que salieron unos cantos. Y así mismo se volvió a cerrar.
se quedó pensando porque ellos en la montaña, pues siempre asociaban estas cosas con algo catastrófico. Puede ser plagas, enfermedades, no sé. Se quedó así. Pero pasaron no sé cuánto tiempo realmente porque ni ella lo supo. Ajá. Así que cierto día dice que llegaron unas personas y les pasaron y les empezaron a hablar de la Biblia. Y ella escuchó, pero le cautivó tanto cuando ellos empezaron a entonar unos cantos. Y cuando ellos empezaron a entonar esos cantos, ella inmediatamente recordó lo que había visto y oído. En aquella noche en el cielo. Ajá. Entonces mis abuelos aceptaron el mensaje desde ese entonces. Amén. Porque Dios envió a esas personas a hablarles ya como usted y yo de frente a frente. Y ellos pues practicaron el mensaje. Nosotros somos tres niñas, éramos tres niñas en ese entonces. Fuimos criadas por la abuela paterna. Y pues ella nos enseñó todas estas cosas de Dios, la Biblia. Aprender a orar. Sí. Aprender a estudiar la Biblia. Algo curioso, ella nunca supo leer. Pero fíjese que ella se aprendía porciones de la Biblia. Y esas porciones de la Biblia nos las enseñaba a nosotros. Amén. ¿Sí? Y nosotros así aprendimos. Y con el tiempo llegó, pues ya cuando nosotros estábamos, llegó a tener la iglesita ahí en el patio de nuestra casa. Se hizo un grupo de personas, sí, que estudiaban la Biblia. Exactamente. Cantaban, y oraban. Se hizo una casita, se hizo una iglesita. Pero ella se dio una parte del terreno. Y pues así nosotros crecimos, con ese entusiasmo de ir a limpiar la iglesia, de atenderla, de todo eso. Y así crecimos. Pero pues yo siempre fui una niña muy inquieta, muy inquieta. Tal vez con muchos cuestionamientos. Y pues sí, empecé a estudiar, pero después que estudié una pequeña carrera, me gradué y pues uno sale a trabajar. Y pues en ese mismo trabajo, uno se va enrolando y te vas olvidando de la iglesia. A mí me pasó. O sea, usted se entregó a Jesucristo. Sí. Y entonces se puso a trabajar en su profesión, o sea, en su carrera técnica. Ajá. Y allí en el trabajo como que se olvidó de las cosas de Dios, de asistir inclusive a la iglesia. No tanto de las cosas de Dios, fíjese, porque quiero que quede bien grabado esto, que cuando tú creces con esos conocimientos de las Sagradas Escrituras, aunque tú no llegues a la iglesia, no se te olvida. Okay. Y tú haces cualquier cosa y ahí está que eso no es correcto. Uh-huh. Y ahí está. No lo puedes olvidar. A mí me pasó. Yo, todo lo que aprendí de las cosas de Dios y lo que era bueno, lo que era correcto, yo nunca lo olvidé. Tal vez no iba a la iglesia por algún lapso de tiempo, pero yo hice un pacto. Así en mi ignorancia, tal vez, con Dios le dije yo, pues no voy a la iglesia, pero tú eres mi Dios y serás mi Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Pasaron los tiempos y como que el Señor dice, no, mi hijita, tú no te vas por ahí. Empezó a trabajar el Espíritu Santo en mi corazón, trabajando. En cierta ocasión, fíjense, por eso le digo que la naturaleza es bien interesante. Yo he aprendido grandes lecciones de ella. En cierta ocasión, mi escritorio daba a un ventanal
y había un árbol muy, muy frondoso, muy enorme, que cobijaba muchas aves. Yo lo veía como siempre, pero un cierto día, y principalmente un viernes, yo me quedé contemplando cómo las avecillas revoloteaban, cantaban, y dije yo, seguramente ellos están compartiendo sus testimonios de la semana, de cómo Dios los cuidó, cómo les dio alimento, y están dando gracias a Dios. Y yo me quedé viendo en mi escritorio y dije yo, ¿y yo aquí? ¿Hasta cuándo? Fue todo lo que yo dije. Ahí quedó. Seguí en mi trabajo normal. Cierta ocasión, el gerente nos mandó a llamar a dos compañeros primero y posteriormente me mandó a llamar a mí. Y yo le dije, cuando llegué, saluté y le dije que pues, que era lo que deseaba. Y me dijo, siéntese. Y él no me llamaba por mi nombre, ni por mi apellido. Él siempre, no sé por qué, pero siempre me llamó muchachita. Y Porque quizá estaba muy jovencita usted. Ah, sí, era yo muy joven, sí. Muchachita me llamaba y pues era yo muy calladita. Nada que ver ahora, ¿verdad? Pero yo muy calladita. Dedicada a mi trabajo, a todo lo que se me encomendaba. Y como era yo la auxiliar del contador, el contador principal, pues siempre tenía yo mucho trabajo que hacer, estaba yo muy ocupada. Y ya empezamos a platicar y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿sabe? La he llamado porque deseo pues que usted pase al puesto de la gerencia, me dice. Y le voy a dar un sueldo más elevado. Y yo me quedé en ese momento, ¿cómo? Una, porque yo apreciaba mucho a su secretaria. Pero había muchos trabajos que a veces yo, a pesar de todo mi trabajo, yo sacaba trabajo de ella. ¿Sí? Y me dijo él, es que usted es diferente, me dice. Dijo, ¿yo diferente? Sí, dice. ¿Por qué? Me dice. Yo hasta ahí nunca pensé que fuera diferente. Yo siempre pensé que era igual que todos los que estábamos ahí. Eran como 50 personas que laborábamos en esa área. Y para mí que éramos iguales. Pero él me dijo que no. Él veía algo diferente en usted. Él veía algo diferente en mí. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué usted es diferente? Y le digo yo, ¿diferente en qué? No sé, me dice, usted es una persona, pues, muy dedicada. Y me empezó a decir cosas bonitas, ¿no? Y fue cuando yo le dije, mire, yo pertenezco a una iglesia. Pero por dentro de mí yo me reía, decía, ¿pertenezco a una iglesia? Pues si ni siquiera voy, ¿sí? Y yo pertenezco a una iglesia, pero bueno, yo le dije, pertenezco a una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le digo. Y ahí estudiamos la Biblia. Y ahí yo he aprendido, le digo, las cosas que deben de ser, lo que le agrada a Dios y lo que no. Y he estado pensando, le digo, que yo ya no quiero trabajar en sábado. Yo había pensado pedirle este tiempo. ¿Cómo? Me dice. Sí, yo también había tenido deseos de hablar. Pero él ya me había mandado a llamar. Yo creo que era la oportunidad que Dios estaba esperando. Y empezamos a platicar de muchas cosas de la Biblia. Porque yo creía en esas cosas. Al final de cuentas me dice, de toda nuestra plática, platicamos como una hora. Después de esas pláticas me dice, oiga, usted se equivocó de profesión, me dice. Usted debió haber sido teóloga, me dice. Le digo, bueno, es lo que yo he aprendido de la Biblia. Entonces, ya cuando le dije, ¿sabe?
deseo que por favor se me conceda el sábado. Si usted lo cree conveniente y si no, pues también pondría mi renuncia. Y se me quedó mirando y me dice, ¿sabe qué, muchachita? Renuncia no puede ser. Pero el sábado, mire, vamos a hacer una cosa. Usted le pide permiso a su pastor y viene un sábado sí y un sábado no. ¿Cómo la ve? Le digo, mire, es que estas cosas no es de pedir permiso al pastor. Las Sagradas Escrituras dice que es el sábado de puesta a puesta de sol, que es un viernes a la puesta del sol el sábado, le digo. No lo dice el pastor, lo dice la Sagrada Escritura. Y yo quiero reiniciar de nuevo esa relación. Dice, me la pone muy difícil, muchachita, me la pone muy difícil, porque si yo le doy el sábado, ¿se imagina los demás compañeros? Dice, lo que van a decir, ¿verdad? ¿Cómo es que le voy a dar el sábado a una sola persona? Y éramos muchos. Le digo, mire, si no es posible, le digo, yo renuncio. O sabe qué, mire, si usted me da el sábado, no me lo pague. Yo vengo a trabajo normalmente, trabajo y hago todo. Inclusive le saco trabajo de usted si quiere. Uh-huh. Y no vengo el sábado, le digo, no me lo pague. Me quedo mirando y dice, no, es que no es posible, me dice. Y así estuvimos porfiando hasta que al final me dijo, bueno, mire, meta su memorándum al departamento de personal, dice. Y no se le va a descontar el sábado. Puede tomar usted su sábado. Pero le quiero decir algo. Aquí hay compañeros de usted que también son adventistas, dice. Sí lo sé, le digo. Le digo, pero ¿sabe una cosa? La salvación es personal. La Biblia lo dice que es personal. Así que le digo, pues ellos saben lo que van a hacer, pero yo he decidido esto. Continuar, le digo, en el camino, pues que yo he aprendido. Bueno, pues dice, entonces, así quedamos, dice. Metí mi memorándum. Y tristemente me metí mi memorándum, pero sí me castigó el jefe de personal, sí me castigó. Porque yo empecé a faltar los sábados y como que no sé, no le entraba en su cabeza que una persona pues fuera rebelde en sí, le decimos ahora en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y sí me castigó. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Tal vez porque tú sabes que yo voy a salir bien de todo esto. Pasaron los días y al final de cuentas yo me deslindé de la empresa. Llegaba yo los lunes y otra vez al trabajo. Y empezaron los problemas. Problemas muy, muy fuertes en el trabajo. Con los compañeros. Cierta ocasión, un sábado me dijo una de mis compañeras, dice, tuvimos junta el sábado, me dice. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Y qué dijeron? Pues porque muchos no están de acuerdo y cierta personita andaba diciendo que tú traes algo con el gerente, dice, que por eso te dio el sábado, por eso tú te vas el viernes temprano y que por eso te paga tu salario del sábado. Yo me sentí muy mal. Pero bueno, dice que las cosas del evangelio tienes que pasar por situaciones difíciles. Por amor a su nombre. Por amor al Dios que yo estaba queriendo otra vez tenerlo en mi corazón. Pero fíjese, con esa inquietud me dieron el sábado, yo al final de cuentas dejé el trabajo. Pero el Espíritu Santo, como le digo, seguía trabajando.
yo tenía una inquietud muy profunda que decía yo, ¿será que mi Señor realmente me quiera como parte de su pueblo? Era una inquietud muy profunda. ¿Será que Él me quiera? Que yo forme parte de su pueblo. Y hasta en esa inquietud, cuando de repente en una noche, en un sueño, Dios me confirmó, yo estoy muy agradecida a Dios. Amén. Porque nunca me ha dejado con dudas, nunca. Nunca me ha dejado con mis inquietudes, nunca. Y en esa noche yo estaba soñando que estaba siendo perseguida por, le digo yo, un monstruo. Que quería, pues sí, venía dispuesto a destruirme. Estaba yo con mis dos hermanitas, somos tres. Pero yo en ese sueño recuerdo que clamé a gran voz, le dije yo, Jesucristo, sálvanos. Cuando yo dije, Jesucristo, sálvanos, yo quedé contemplando a esa bestia que venía sobre mí, pero casi al estar a unos pasos cerca de mí, fíjese que ya no era esa bestia. Era un personaje alto, de cabelleras hasta el hombro, con una túnica. Yo me quedé mirándolo y él se acercó a mí. Y algo tan emocionante que llena mi corazón. Recuerdo que él traía una Biblia así, en sus manos, así. Vino al frente de mí y me la depositó en mi mano, abierta. Se acabó mi sueño. Y dije, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Soy amada por ti. ¿Quieres que sea parte de tu pueblo? ¿Me lo estás confirmando? Y me estás entregando estas palabras santas, las Sagradas Escrituras, abiertas. ¿Qué significa para mí que serán la guía para toda mi vida? Amén. Ellas serán en donde podré escucharte. En ellas yo podré encontrar las reprensiones cuando no están bien las cosas. En ella podré encontrar el consuelo cuando me siento triste. En ella podré encontrar el camino cuando me siento confundida. Esa carta que tú me estás dando ahora será la guía de toda mi vida. Amén. Muchas gracias, Señor. Ese sueño ha marcado mi vida hasta hoy día. Me ha enseñado que al Dios que yo sigo, no sé si suene mal lo que voy a decir, pero yo no creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que sabe hacer las cosas, en un Dios que puede hacer las cosas, en un Dios que sabe el momento propicio cómo hacer las cosas. En ese Dios creo yo. Amén. Milagro es para mí, pero para Dios no. Mi Dios puede hacer las cosas. Amén. Él es el creador de los cielos y la tierra. Uh-huh. Él me formó. Él me rescató. Y Él ha conducido mi vida hasta hoy. Amén, sí. Amén. Dijera mi hijo, madre, ora tú porque a ti Dios sí te oye. Y le digo, hijo, háblale tú al Señor que Él te está esperando. Amén. Solamente ten fe. Amén. ¿Sabes, hijo, por qué? Porque todas las cosas espirituales, querido hijo, es por fe. No es casualidad. Es por fe. Y si no tenemos fe, hijo, hay que pedírselo. Amén. Y es lo mismo que me ha pasado a mí. Amén. Mi fe se ha fortalecido con toda esa enseñanza que el Señor me ha dado a través de
de toda mi vida, en mi juventud, en mi parte adulta, y ahora en mi vejez, yo he visto a ese Dios maravilloso que siempre está a mi lado. Amén. Que siempre me escucha. Amén. Hasta en las cosas más mínimas. Y ahí vamos a contar esas cosas sencillas donde Dios se manifiesta. Pero qué maravilloso. Yo no he intervenido porque he estado pensando profundamente en lo que usted ha comentado. Realmente Dios se revela a todo aquel que desea su compañía, que desea su dirección. Y como usted dice, más que milagros, son señales. Amén. Señales de la conducción, la dirección, del amor, del cariño, de la confianza, la correspondencia a esa confianza que tenemos en Él. Por eso en este programa, hermana, invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para que nos unamos todos orando y alabando a Dios. Todos los días, por nombre, hay un grupo de hermosas damas que se gozan de poner delante de la presencia de Dios sus peticiones, sus agradecimientos, sus alabanzas. Yo me gozo porque oro por sus peticiones, siento sus necesidades, clamo a Dios por ellas y pongo en sus manos poderosas la manifestación de su gracia y de su poder en ustedes. Porque no pido solamente por un milagro, o más bien pido por un milagro más grande que el que ustedes piden. Pido la revelación de Dios para sus vidas, para que crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que ese milagro se convierta en una señal de la bendición y de la gracia de Dios. Y así oramos. Por eso este programa tiene como centro la gloria de Dios. Amén. Y los testimonios que no se lo han contado. Usted lo ha vivido. Amén. Usted lo ha vivido. Este testimonio lleva hasta ahora, cuando en medio de la pandemia usted vio la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuéntenos, hermana. Así es, pastor. Mi trabajo de hoy está en casa. Y recibo mucha gente. Pero en cierto día yo me empecé a sentir usted mal. Se dedica a la costura, ¿verdad? Yo me dedico a la costura. Uh-huh. Empecé a sentirme un poco mal y dije yo, me va a dar gripe. Bueno, así lo tomé. Pero había ciertas cosas extrañas que no era como una gripa. Y un joven que estaba en casa, que comía en casa, dice, le digo, oye, no huelo nada. No tengo sabor de nada. Hermano, usted tiene COVID, me dice. ¿Tú crees? Sí, dice. Antes de eso, yo... cuando ya me sentía mal, hubieron dos hermanas que necesitaban ayuda para hacer algunos papeleos y una tenía que ir al banco y me dice, ayúdame. Ok, yo voy. Estaba yo muy preocupada por ellas dos, una porque ella es muy anciana, ellas dos y oraba yo fervientemente, Señor, si yo estoy infectada de este bicho, por favor, que no las haya yo infectado. Así quedó. Pero yo le dije al joven, bueno, ya no vengas. Y entonces le dije a mi esposo, pues vamos a ir al hospital. Y hablamos al hijo, porque con él consultamos todo, porque ahora es nuestro papá. Es un médico. Él es médico. Y como él está al pendiente de nosotros, tenemos que consultarle todas las cosas. Pues lo que es de... ¿De salud? Salud. Uh-huh. Y le hablamos y ya le dije, hijo, fíjate que me siento así, le digo, y tu papá también se siente un poco mal. Vamos a ir mañana al hospital.
no, mamá, al hospital no me van. Yo mañana estoy con ustedes. Ah, bueno. Al día siguiente vino, ya nos hizo la prueba, me hizo a mí. Me dice, mamá, estás hasta arriba con el COVID, me dice. Le digo, pues ahora dársela a tu papá también. No, mi papá tiene poco, dice, pero tú sí estás hasta arriba, me dice. Pero antes de eso yo empecé a orar, dije yo, Señor, por favor, yo si estoy enferma de ese bicho, es raro esta cosa que yo tengo, por favor, le digo, te suplico que no venga nadie, nadie, nadie venga a esta casa. Y así oraba yo con mucho fervor, porque la verdad para mí sería horrible transmitir este bicho a otra persona, que existiera por mi causa yo la haya infectado. Era terrible para mí en ese entonces. Ahorita ya mi situación es diferente, ¿verdad? Claro. Pero en ese entonces me sentía muy mal, pues, para pensar que alguien se infecte, o sea, por mi causa. Su oración más fervorosa era para proteger a otras personas. Para proteger a las otras personas. Porque me imagino que la oración que normalmente hacemos es, Señor, permite que no pueda agravarse esta enfermedad y que no vaya yo a caer en otra situación más difícil de mi salud. Algo parecido, pero lo que veo es que usted estaba orando por otros. Sí, pastor, es curioso en mí esto, porque nunca me preocupé por mí, por el bicho, si ya la tenía, pues ya lo tenía, ¿qué voy a hacer? Pero sí me preocupaba grandemente que otras personas se infectaran por mi causa. Y créame, pastor, desde que yo empecé a orar así, que no quería yo dañar a nadie, le decía, Padre mío, tú sabes que yo no quiero dañar a nadie. Y estaba, Padre, tú sabes que yo no quiero dañar a nadie, por favor. Desde ese entonces, ni un alma llegó a mi casa, a casa de usted, ni un alma. Ya nos pasamos nuestras semanas, nuestros, podríamos decir, más de un mes y medio. Fue cuarentena, ¿verdad? Ajá. Que tenía que pasar. Y cuando ya mi hijo nos dijo, dice, pues ya no, ustedes ya no infectan, mamá, papá, ya no infectan, dice. Ya pueden interactuar con otras personas. Pero yo tenía miedo todavía de infectar, no por mí, infectar a la persona. Pero bueno, le dije, Señor, otra vez empecé a hablar, tú que conoces las cosas de principio a fin, Señor, pues cuando tú veas que es el momento, pues restaura mi trabajo. Y así empecé a orar, ahora ya restaura mi trabajo. Claro, yo le había dado gracias a Dios porque ya había salido. Estaba yo con muchas secuelas todavía, pero ya eso se tenía que ir arreglando con el tiempo. Sí, y empecé a orar. Tú sabes, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? A mí dame paciencia y fe, nada más. Pues, qué bonitas palabras, paciencia y fe. Sí. Paciencia para perseverar, creyendo. Para esperar, como para siempre, esperar en ti. Porque digo, para esperar en ti. Y cierto día, no sé si fue en la mañana o en la tarde, pero recibí una llamada de una señorita, que inclusive son estudiantes por aquí, de esta misma área. ¿Quién le dio mi teléfono? No lo sé. Pero alguien le dio mi teléfono. Y ella me habló y me dice, hermana, dice, necesito que me haga unos uniformes. Yo me quedé así. Sí, le digo, sí. Claro, ella no vio mi cara, ¿verdad? Le digo, sí, le digo. Y ya le di su cita y esperando un tiempito más para, digo yo, por si todavía este bicho no está. Pero no, yo sí, si el Señor lo está trayendo, creo que ya. Uh-huh. Así. Y ya llegó ella. Hice todo el trabajo que tenía que hacer y quedé con su ropa. Y como a los 3 días llegó un joven y con eso fue como que se volvió a iniciar otra vez, a reiniciar mi trabajo hasta hoy.
Ah, porque quiero decirle que este trabajo no crea que yo soy la dueña, no. Es un pacto que yo he hecho con mi Padre Celestial, que le dije, bueno, vamos a empezar este negocio. Esa es una historia bien linda también. Pero le digo, tú vas a ser el que traigas a las personas, me capacite porque sabes que no soy buena para esto, y yo lo hago. Y así hemos trabajado él y yo. Qué maravilloso. Él y yo. Gloria. Ahora, en las finanzas, mi padre, ya sabes, vamos a hacerle este porcentaje, lo tuyo es tuyo, eso ni vuelta de hoja. Pero lo demás, el porcentaje, vamos a hacer este porcentaje que dice la iglesia, y este otro porcentaje, y este otro porcentaje, y todo lo que tenga, pues serán para lo que se necesite y para lo que nosotros requeramos. Mm-hmm. Hasta hoy, no me he sentido defraudada de mi Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Cuando ya no tengo trabajo, que ya nada más tengo, por decir, tengo una sola persona que voy a hacerle hoy, por decir algo, ya nada más le digo, ¿sabes, Padre, que ya no tenemos trabajo? Así, yo así platico con él. O sea, usted habla con yo Dios platico mucho con como él. Como un amigo. Oh, sí. Pero un amigo, oh, sí, hay como, que ver qué amigo, ¿no? Sí, no, es especial. Sí, le digo, ¿sabes? Y creo que soy un poco, ¿cómo se dice? Cuando uno no respeta a alguien. ¿Cómo se dice? Irrespetuoso. Muy irrespetuoso, ¿verdad? Porque yo no le hablo de usted. Yo siempre le digo, oye, padre, fíjate. Porque como así me hablan mis hijos también. Uh-huh. Y no es porque es falta de respeto, es confianza. Uh-huh. Oye, padre, fíjate que ya no tenemos trabajo. Esto que estoy haciendo es todo lo que ya hay. Yo nada más te lo comunico para que sepas cómo está la fuente de trabajo. Fíjese que. Y yo sí platico y ya me olvido. En la tarde o al otro día, cuando me doy cuenta, ya está eso lleno de trabajo. Amén, amén. Así trabajamos él y yo. Amén. Así, hermano. Qué maravilloso. Me encanta escuchar eso. Me inspira a buscar a Dios como alguien cercano, amoroso. No. Es cercano. Muy cercano. Es personal. No es el Dios de usted. No es el Dios de los camarógrafos. Es mi Dios. Amén. Es mío. ¿Sí? Alguien con que yo puedo reír. Alguien con que yo le puedo cantar y él se ríe, porque la Biblia dice que se ríe. Sí, y no, y déjese que a veces me hace llorar, a veces me hace reír. A veces, ¿usted ha llorado? Tan maravilloso. ¿Usted ha llorado en oración? Ah, que sí he llorado. Me ha hecho llorar bien feo. Bien pero feo. ¿Le ha dicho a Dios todo eso en oración? Ah, sí, todo. Yo no creo que le estoy ocultando que si estoy enojada con usted. Ay, no, fíjese, padre, que no, ¿sabes, padre? No me pongas al pastor que yo no aquí, porque si me lo pone, yo creo que le tuerzo el cuello. O sea, no le oculto nada. Amén, amén. Nada. Gloria a Dios. Pues si estoy enojada, estoy enojada. Si estoy feliz, río con él. Si estoy contenta, estamos felices los dos. Sí, no, es algo muy qué bonito. Compañerismo tan es hermoso. Es muy bonito, ¿verdad? Para mí, eso es muy bonito. Así es, queridos. Esta conversación con Dios se prolonga toda la vida y nuestra vida llega a ser el simple desenvolvimiento de su voluntad amorosa con nosotros. Eso es orar, qué maravilloso. Y es un gran privilegio hacerlo. Y formamos una gran comunidad. Nadie debe sentirse aislado ni solo, porque estamos orando por él, y él está orando por nosotros, y ella está orando también. Todos nos unimos como una enorme red de oración que ilumine al mundo, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Por eso envía tus pedidos de oración. Vamos a escuchar un canto, una melodía especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios mientras envías tus pedidos y tus agradecimientos para que juntos oremos por ti. Escuchemos.
luz, la que muy pronto vendrás. Ruego, escucha mi oración, dime a tu lado estoy, escúchame. Buscamos la senda de la luz. Luego escucha mi oración, dime a tu lado estoy y abrázame. Buscamos la senda de la luz, de la luz. Esta noche vamos a unirnos en oración por la familia Azul, que están... Han despedido a su mamita, a la abuela, y queremos todos como una gran familia estar unidos para que el Señor, el Espíritu Santo, conforte y consuele con la esperanza bendita en la resurrección. También Grimilda nos ha escrito que la situación con su hijo se ha vuelto más difícil. Ella dice, pero tengo fe en que volverá a casa de nuevo y escuchará el llamado de Dios. Pido oración por él. Su nombre es José Guadalupe. Grimilda, estaremos orando por tu hijo José Guadalupe. Que Dios te dé la fortaleza y te dé su espíritu para que puedas saber qué hacer en este caso. Maite, pido la oración por mi hermana y su familia. Ella está enferma de COVID y neumonía. Además, tiene una situación personal por la cual pido oración. Y nos unimos a ti también, Maite. También estoy pidiendo a Dios que me ayude a encontrar una fecha más cercana para renovar mi visa. Me urge para poder ir a ver a mi hermana, ya que ellos viven en los Estados Unidos. Pues vamos a estar orando también para que Dios te dé la gracia, te dé la seguridad y conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, puedas ir a ver a tu hermana. Carolina, buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pido oración por un problema de salud y por una preocupación muy personal. Carolina, no te olvidaremos, estaremos orando por ti. Mirna Areli Guzmán, gracias a Dios, mi sobrino va mejorando. Amén. Pero por favor, sigamos orando. Lo haremos, sin duda, Mirna. Sobeida, pido oración por la salud de mi nuera e hijo. Estaremos orando, Sobeida. Gracias a Dios por su palabra. Un gran saludo desde Oaxaca, de parte de Vianey Cruz y Alex. Araceli Álvarez, por favor, les pido que oren por el señor Rodolfo Barrios para que sane, pues está delicado de salud en la Ciudad de México. Nos uniremos a ti, Araceli, para que Dios manifieste su gracia, conforme a su voluntad, para que veas su gloria. Margarita Fernández, soy de Tulancingo, Hidalgo, y pido oración por mi hermano que está muy delicado de salud. Muchas gracias y bendiciones. Miriam Sánchez, por favor, mi petición es por la salud de mi hermano Víctor Salinas y su esposa Cintia y también por su fortaleza emocional. Pues nos uniríamos a todos ustedes, Margarita y Miriam, para que juntos podamos ver la gloria de Dios en oración.
Norma Medina. ¿Podrían orar, por favor, por Fernando Galán Medina para que se alivie? Muchas gracias. Hemos estado orando por ellos, por el asunto que tú nos has comentado, Norma, pero ahora lo haremos por este otro. Y nos unimos a ti en oración también. Guillermina Moreno, buenas noches. Pido sus oraciones por Rubén Alejandro Martínez Moreno para que se recupere de COVID. Él radica en Tapachula, Chiapas. Guillermina, nos unimos a ti en oración. Mara, buenas noches. Pedimos sus oraciones por un alumnito de primer grado de nuestro colegio que al viernes sufrió un accidente. Tuvo una quemadura de segundo grado en uno de sus piececitos. Dice, hoy nos avisaron que se le infectó y está en riesgo de perder sus deditos. Por favor, apóyenos con sus oraciones para que Dios haga su voluntad. Poderoso Dios, lleno de gracia, manifieste su gloria en esta situación, amén, Mara. Amén. Mónica Vera, pide oración por Julio Vera, ya que tiene cáncer. También por su vida espiritual, por Andrés Vera y su vida espiritual, que él pueda tener un encuentro con Jesús. Y por la salud de Reinaldo Ramírez, ya tiene trombosis. Pues vamos a unirnos contigo, Mónica, y deseamos ardientemente que Dios manifieste su gloria y puedas alabarle y bendecirle. Enoé Pérez, de la iglesia de Tepeyac, en Poza Rica, pido que oren por mí para que el cáncer que tengo se me quite y pueda tener la sanación completa. Enoé, ya hemos empezado a orar, ya tenemos un tiempo orando por esto y seguiremos orando por ti. Acuérdate que Dios manifiesta también su poder a través de la naturaleza. Y ese es el mismo poder sobrenatural de Dios. Si tú obedeces las leyes de la salud, más la bendición de Dios a través de la oración y reflexión en su palabra, tú puedes ver milagros que se convierten en señales de Dios para ti. Amén. Y esperamos con mucho fervor esos milagros de Dios para ti, para que tú veas la gloria y le des alabanza públicamente de lo que Dios hace por ti. María Isabel Fernández, buenas noches. Equipo de UMTV y Guerreras de Oración, el hermano Fidel Mora agradece las oraciones por su operación. Ya está en casa recuperándose hasta que se termine si se le aplica quimioterapia o radiaciones. Pido oración para que el cáncer no avance a los pulmones. Amén. Nos unimos. Juan Villar, doy muchas gracias a Dios por la salud de mi hijo, Osiel, que ya está saliendo del COVID y por la lluvia que ha caído en estos días. Además que mi hijo ya encontró trabajo. Amén. Dios se manifiesta en detalles, en momentos que nos hacen entusiasmar nuestra fe en el Señor. Ángela Ambriz, buenas noches a todos. Saludos desde Cuernavaca. Dios los bendiga y los cuide. Les pido oración por mi mamá y por mí, ya que estamos enfermas. Que Dios nos sane. Ángela, recibe un abrazo a la distancia y nuestras oraciones por ti, por su recuperación y también la de tu mamá. Y para que puedas glorificar a Dios conforme a su voluntad. Sonia Romero, quiero dar muchas gracias a Dios porque es maravilloso, tan bueno. Él escucha nuestras oraciones. Por favor, pido oraciones para que mi hija regrese a los pies de Jesús. Vamos a seguir orando por esto, Sonia, porque nos lo ha dicho en otras ocasiones. Vamos a inclinar el rostro para orar al Dios de lo imposible, pero también el Dios amoroso infinito. Amén. Oremos. Hermana, ¿quiere dirigirnos en oración? Sí. Por favor. Bondadoso y amado Padre, aquí estamos nuevamente delante de ti. Agradecido, Señor, porque nos has concedido la dicha de poder participar, Señor, como parte de tu pueblo, como hijos tuyos, Señor. Aquí estamos, Señor, implorando por la necesidad de tanta gente, Padre.
Para ti no hay nada que se te escape, Señor. Lo sabes todo. Pero, Señor, oye el clamor de esa gente. Amén. Como oyes, Señor, el clamor nuestro cada vez que acudimos a ti. Eterno Señor, gracias por todas las personas que ya han encontrado alivio o han encontrado contestación, Señor, a sus peticiones. Pero hay muchas, Señor, todavía que están necesitadas y has escuchado los nombres de cada una de ellas. Tú los conoces por nombre, sabes dónde viven. Si están en el lecho del dolor, si están en momentos difíciles, eterno Señor, tu mano poderosa, esa mano que nos formó con tanta delicadeza, así te suplicamos en esta mañana, en esta tarde, Señor, tarde noche, que escuche nuestras plegarias y que tu mano poderosa se manifieste en la vida de todas estas personas que están clamando a ti. Amén. Como cuando tú estabas en esta tierra y caminaste en medio de estos polvorientos caminos. Así ayuda a toda esa gente a contemplarte y a sentir, Señor, que tú estás ahí, que tú vas a ayudarlos, que no están solos. Dales fe a todos ellos, Señor. Danos fe a nosotros. Ayúdanos a apartarnos de todas nuestras iniquidades y ayúdanos, Señor, a contemplarte como nuestro Dios y Salvador y sustentador de nuestra vida día a día, Señor. Oye nuestro clamor, perdona nuestras ofensas, porque todas estas cosas las imploramos, no porque tengamos mérito alguno. Las imploramos, Señor, confiadamente, en el santo y sagrado nombre de mi amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elvia, por estar con nosotros, compartir tus experiencias, tu relación íntima con Dios a través de la oración. Inspirador. Gracias. Y gracias a ustedes, queridos, por estar un momento meditando en el poder del Dios de lo imposible, de su gran amor y compasión por nosotros. Les dejamos una promesa para esta semana. Está en el Salmo 121, 7 y 8. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Me despido con la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.